retrocedamos al año 1954, año en el que se creó Godzilla, un titán poderoso que a raíces de las bombas nucleares en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se presenta como lo peor de dicha época. Un monstruo amenazante para la humanidad que está dispuesto a aterrorizar a Japón a consecuencia de la radiación y contaminación con sus bombas nucleares. Posteriormente se nos dio a conocer a Godzilla en 2014, un salto increíble en calidad visual y con una historia diferente. Una nueva versión de Godzilla que ahora es un titán que protege al mundo de los otros titanes que desean tener todo el control en la Tierra. Y que a diferencia de Godzilla en 1954, este Godzilla protege de cierta manera a los humanos, debido a que les tiene un cierto respeto a civilizaciones humanas antepasadas que se encargaron de ayudarlo a derrotar a Ghidorah y a distintos Kaiju, así mismo como en la entrega de Godzilla de King of the Monsters. En 2023 se presenta Godzilla Minus One, película que con un presupuesto de menos de 15 millones de dólares mostró impresionantes resultados en su historia, calidad visual y sobre todo retomando lo que fue Godzilla en 1954. Un titán peligroso que representa lo peor de la humanidad, revolucionando e innovando la perspectiva hacia Godzilla, considerando a esta entrega como una de las mejores películas de Godzilla que han existido según internautas. Se nos presenta una historia en donde además de poder ver al titán en acción, la historia contextual entre los humanos está tan bien guionizada que difícilmente es imposible no empatizar con ellos, dando un giro por completo a las generaciones nuevas que conocimos a Godzilla en 2014 que no estábamos acostumbrados, ya que gracias a muchas opiniones entre los espectadores se dice que conforme pasa el tiempo las nuevas películas del MonsterVerse como Godzilla vs. Kong han perdido realismo, protagonizando más a los humanos que a los propios titanes. Podemos ver que en entregas como en Godzilla de King of the Monsters aún se mantenía el realismo ante los titanes colosales, en donde se podía ver y sentir realmente a un monstruo gigante de más de 100 metros en nuestras pantallas. Y conforme han pasado los años, el tamaño de los titanes deja de verse realista, haciéndolos ver con un tamaño inferior al que realmente tienen. El presupuesto de las entregas de Godzilla de Legendary y Warner Bros. Rondan alrededor de los 150 millones de dólares en adelante, mientras que la nueva entrega de Godzilla Minus One cuenta con un presupuesto de tan solo 15 millones de dólares. Y claro, todo depende a los gastos de publicidad, gastos en actores y sobre todo en los efectos especiales. Lo que quiere decir que Godzilla Minus One tiene un punto a favor, tomando muchísima ventaja en cuestión a guión, efectos especiales y sobre todo innovación increíble, retomando lo que Godzilla fue originalmente de sus inicios, siéndolo fiel al manga e implementando la tecnología visual de hoy. ¿Y te has preguntado qué pasaría si Godzilla de Legendary y la nueva versión de Godzilla Minus One tuvieran un enfrentamiento? Verás, aquí la respuesta es casi obvia, pero ambos titanes sí se darían un buen round. Godzilla de Legendary cuenta con un tamaño de 120 metros, mientras que en Godzilla Minus One cuenta con una altura de 50 metros, dándole un punto a favor a Godzilla de Legendary, teniendo ventaja a la hora de atacar. Ahora, en Godzilla Minus One podemos ver una versión de Godzilla con mucha rabia, lo convierte en un ser despiadado que hace lo posible por ganar. Ambos Godzillas cuentan con la capacidad de absorber la radiación para hacerse más fuertes, pero tomamos en cuenta que en Godzilla X Kong, Godzilla podrá evolucionar teniendo una nueva fase de color rosada que se promete lo hará mucho más fuerte. Godzilla de Minus One no tiene esta capacidad hasta el momento, pero sí tiene un as debajo de la manga. Alerta de spoiler. Él se puede regenerar con tan solo una mínima cantidad de materia que lo conforma, es decir, es completamente inmortal tal como si fuera el mismísimo Deadpool. Así que lo dejaría en base a tu criterio, pero de lo que sí estoy seguro es que el chaparrito sí le daría una buena batalla a nuestro Godzilla. En cuestión de historia, al parecer Godzilla Minus One destaca a sí mismo que por su calidad visual, con solo 15 millones de presupuesto, le hace frente a los efectos especiales de las más actuales entregas del MonsterVerse. Mientras que Godzilla de Legendary tiene muchísima ventaja en su trayectoria, historia, orígenes, fuerza y capacidad. Además que es el titán más querido de la mayoría, guardándole mucho cariño. Ya cuenta con 3 películas y una más en camino, mientras que la versión de Toho por el momento cuenta con una sola entrega. Ambas películas son increíbles y considero deben ser valoradas como lo que son, películas de acción que han marcado historia y seguirán sorprendiéndonos a lo largo de los años. Pero como siempre, me interesa saber tu opinión. Y es por eso que yo te pregunto una cosa. ¿Tú qué piensas?